¿Estás buscando la manera de asegurar la cosecha de tu finca? ¿Piensas que regar con el agua del pozo es la única vía de conseguir y asegurar la cosecha año tras año? La instalación de un sistema de riego procedente de agua de pozo tiene varios puntos críticos. El primero es la posibilidad de legalización del aprovechamiento del agua del pozo. El segundo es la capacidad del pozo para abastecer de agua de riego a tu finca. Y el tercero es la posibilidad económica que tengas para realizar la instalación. Normalmente suele ser una alta inversión, además de requerir unos altos costes de mantenimiento. Por eso en este vídeo vamos a ver cuáles son los costes aproximados de la instalación de un sistema de riego y cuál es la alternativa más barata y rentable para ti para conseguir asegurar las cosechas de tu finca. Para encuadrar el problema desde una perspectiva correcta, vamos a hacer un cálculo rápido y fácil. Si en tu finca llueve 500 litros por metro cuadrado al año, significa que llueve un total de 5.000 metros cúbicos por hectárea y año. Esto significa que tu finca recibe por hectárea cada año un total de 5 millones de litros. Salvo pozos muy excepcionales y salvo que la finca sea muy pequeña, esta cuantía de agua que recibe la finca de lluvia es muy difícil alcanzar con agua de pozo. Además, las dotaciones máximas establecidas por la Confederación van a limitar mucho el uso que pueda hacer del agua de la captación. Bien, como dije al principio del vídeo, la utilización del agua del pozo tiene tres puntos críticos. Vamos a verlo. El primero de ellos es la posibilidad de legalización del pozo. No todos los pozos, por muy antiguos que sean, son legalizables. Una cosa es que la infraestructura del pozo, es decir, el propio pozo, sea legal por su antigüedad y otra cosa muy distinta es que la utilización del agua sea legal. Para legalizar un pozo hay que tener en cuenta, entre otras cosas, la distancia entre pozos que están legalizados, la distancia a cauces públicos, el estado de la masa de agua subterránea y la situación de zonas protegidas. Además de estos factores, hay que comprobar si la dotación que se necesita de riego es compatible con el plan hidrológico. Puede ser que cumplas con todos los requisitos, pero que no cumplas con la dotación máxima que ha establecido el organismo de cuenca. Otro factor que tienes que tener en cuenta antes de la instalación del sistema de riego es la capacidad de extracción que tiene el pozo. Debes preguntarte si el pozo es capaz de aportar el caudal y el volumen que necesita para el riego de la finca. Y por último, y no menos importante, debes hacerte la pregunta de ¿es rentable hacer la inversión en el sistema de riego? El primer coste que tienes que considerar es el coste de legalización del pozo. Este coste puede variar entre los 400 euros hasta los 2.000 dependiendo de dónde se localice el pozo. En segundo lugar, tienes que considerar el coste de instalación del propio sistema de riego. Para ello, te muestro un ejemplo para que veas el coste de instalación del último sistema de riego que coloqué en una finca que yo gestiono de forma directa. El primer coste es la bomba de un caballo que para sacar 1.500 litros a la hora de un sondeo con una profundidad de 120 metros costó 1.200 euros. También se instaló un depósito de 157.000 litros que costó 6.000 euros. Se instaló una bomba de presión y un equipo de fertirriego que costó 3.500 euros. También se hizo la instalación del riego integrado y subterráneo en 2 hectáreas que costó 12.000 euros. Y se instaló un grupo de producción de energía eléctrica para mantener la bomba que costó 1.100 euros. En total, la inversión ha sido de 23.800 euros para regar un total de 2 hectáreas de olivar. Además de esta inversión, hay que contar con la mano de obra de mantenimiento del sistema, que como mínimo son 5 días de trabajo al mes. Para mí, tener riego en la finca es una buena ventaja, pero no es más importante que conseguir aprovechar el 100% de la lluvia que cae en la finca. Te propongo que pienses por un momento si la mayor cantidad de agua que recibe una finca procede de la propia agua de lluvia. ¿No será lo más inteligente asegurar el aprovechamiento absoluto de este agua de lluvia? Ser capaz de asegurar la infiltración y el almacenamiento de la mayor parte del agua de lluvia que cae en una finca es uno de los puntos clave para conseguir mejorar y asegurar la cosecha de la finca. Pero, ¿cómo se consigue mejorar la infiltración y el almacenamiento de agua en el suelo?
En fincas con un deficiente manejo del suelo, el porcentaje de agua que se puede perder por escorrentía puede ser muy elevado. Por tanto, las necesidades posteriores de riego son mucho más elevadas que fincas con un buen manejo del suelo. La cubierta del suelo es un factor clave a la hora de mejorar la infiltración del suelo y evitar su pérdida por escorrentía. En fincas con una cubierta total, el agua de lluvia es infiltrada en cantidades cercanas al 100%. ¿Y por qué? Porque las hojas de las herbáceas hacen que el impacto de la gota de agua sobre el suelo sea inexistente, lo que evita que al impactar directamente sobre el suelo lo erosione y lo compacte superficialmente. Además, las raíces de las plantas y su tallo sirve de canal directo de agua de lluvia al interior del suelo. Pero la cubierta vegetal tiene una contrapartida en cultivos agrícolas. Tiene un consumo de agua que en época de sequía podría ser muy importante para el cultivo. Para evitar esto, la cubierta tiene que ser manejada de acuerdo a la precipitación, a su estado fenológico y a la composición florística de esta cubierta vegetal. Lo que no cabe duda es que un suelo cubierto tiene la siguiente ventaja. Lo primero es que infiltra toda el agua de lluvia, evita la erosión y evita la pérdida de agua por transpiración directa desde el suelo. Otro factor clave es la presencia de materia orgánica estable en el suelo. Sin materia orgánica, almacenan lo que es capaz de almacenar partículas minerales del suelo. Sin embargo, un suelo con materia orgánica puede retener una cantidad de agua tal que elimine, en muchos casos, la necesidad de riego. Fíjate, la materia orgánica es capaz de almacenar de 10 a 20 veces su peso en agua. Esto significa que por cada kilo de materia orgánica estable que tengamos, somos capaces de almacenar de 10 a 20 kilos o litros de agua. Solo aumentando un 1% de materia orgánica en el suelo, puedes ser capaz de almacenar más de 150.000 litros por hectárea extra a la capacidad de retención de agua del suelo mineral. Además, la disposición espacial de los cultivos tiene un efecto muy importante a la hora de su eficiencia en la infiltración y retención del agua. Las plantaciones rectilíneas pueden ser las más eficientes en el manejo mecanizado. Sin embargo, no lo son respecto al uso eficiente del agua. Como puedes ver, para conseguir mejorar y asegurar las cosechas de tu finca, es necesario realizar un manejo del suelo que te permita maximizar la capacidad de infiltración de agua y su retención en el suelo. Por el contrario, el riego es una opción fácil para el propietario, ya que solo hay que montar todo y ponerse a regar. Pero realmente, hacer esto es empezar la casa por el tejado. Por tanto, bajo mi experiencia y formación, puedo concluir que la parte principal sobre la que trabajar para conseguir mejores y constantes cosechas es el correcto manejo del suelo. Además, un suelo sano y fértil es capaz de producir más y evitar problemas de plagas y de enfermedades. Para ahondar un poco más sobre este tema, te recomiendo que veas una conferencia online que he preparado para ti, que podrás encontrar al final de este artículo o en la descripción del vídeo si lo estás viendo desde YouTube.